Todo empezó cuando en el especial de Artigas vino como experto y ahora ya es parte de nuestra familia de expertos de los ocho escalones. Es un escritor tan talentoso como prolífico y como bestseller, además. Con ustedes, el caballero de la cultura, Diego Fischer. ¡Cultura, claro que sí! ¡El caballero de la cultura! ¡Buenos días, buenos días! Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Gusto verte. ¿Cómo anda, Fischer? ¿Cómo le va? Placer. ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo le va? Bienvenido. Presento a Hamilton ahí. ¿Cómo va? Bueno, mira, pero qué sorpresa. Valeria presentando. La dama del saber. Dama del bueno, ¿cómo saber se están poniendo nombres, no? El caballero de la historia, la dama del saber. Es Gustaf el que apela. Gustaf arrancó con eso. Bueno, Diego, trajiste un libro en la mano y acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Y estábamos en esta propuesta de sugerirles que nos traigan objetos preciados para los invitados. ¿Por qué elegiste estos dos libros? Muy preciados en este caso. ¿Sí? Sí. Estos libros formaban parte de la biblioteca de mi madre, que era profesora de literatura española e idioma español. Hay más volúmenes, yo algunos incluso se los he regalado a mi hijo, que en parte sigue mis pasos en cuanto a lectura. Y bueno, cuando llegó el momento de despedirse, ella sabía que, bueno, que pronto se marchaba de este mundo, ella fue regalando sus objetos más preciados a cada uno de sus hijos. Y a mí me tocó esta colección de diccionarios de literatura, que además de la carga afectiva, obviamente, que tienen, fue un instrumento muy importante porque estoy hablando de poco más de 20 años atrás. Entonces, fueron una herramienta y ocupan un lugar de herramienta de trabajo y ocupan un lugar, por supuesto, muy importante en mi biblioteca. Fíjate que algunos de ellos, o ellos, todos ellos están firmados. Ella tenía la costumbre, cosa que yo heredé, de los libros que le interesaban, de firmarlos y ponerle la fecha. A ver, y bueno. Te encontrás además con la letra de tu mamá. Aquí. Está buscando la firma. Aquí está, año 53. A ver si tenemos chance, no sé, ¿a quién? Ahí está. Qué maravilla, es una reliquia, ¿no? Estos libros, ya el verlo, ya sí. Es... Forman parte de lo que se llamó la colección joya de Editorial Aguilar, tiempo SA, ¿no? Muy bien. Y después de eso completé parte de mi biblioteca comprando de esos ejemplares que se encuentran en las librerías de viejo. Ahora, dicen que el saber no ocupa lugar. Este ocupa bastante, es bastante ancho. Sí. Siéntese, Diego, por favor. Buen día, Fischer. Bueno, qué placer estar acá nuevamente. Estás en tu casa. Sí, sí, eso sin duda. Claro sin duda. Sí. Y sin además, duda. Bueno, que te has lucido siendo experto y te estás luciendo siendo experto en los ocho escalones. ¿Cómo te sentís en ese lugar? Ah, me siento muy contento. La otra vuelta comentaba con una persona del canal. Yo trabajé en este canal hace mucho, mucho tiempo, más de 30 años. Y fue realmente una enorme alegría que me convocaran. Y fue una enorme alegría reencontrarme en estos pasillos completamente remozados y encontrarme con un canal moderno, con algo muy distinto. Pero además, como me recibieron, fue algo muy lindo. Es algo muy lindo porque, bueno, seguimos trabajando, ¿no? ¿Te pone nervioso ese lugar de experto? Un poco. Una responsabilidad ahí. Un poco. Porque también es una exposición, ¿no? Por supuesto, es una exposición, pero hay un equipo de producción que apoya mucho. Y bueno, y compañeros de panel que son un lujo. Está, bueno, Julio Frade, Valeria, la dama del saber, como le ha puesto Gustaf, el propio Gustaf, por supuesto, el maestro Julio Frade. Diego Beltrame, por sí, supuesto. Ahora se ha incorporado también Miguel Nogueira, uh-huh. Gustaf, Martín Fablet. La señora, que siempre nos sorprende con su simpatía. Nos enteramos acá. Ahí está, bien. Una primicia. No, una primicia. Muy bien. Siempre con su simpatía y su elegancia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos a charlar largo y tendido con nuestro prestigioso invitado, porque además siempre nos sorprende con sus publicaciones, ¿no? Y hay un libro realmente interesante que refiere a un personaje de la historia de nuestro país, como Bernardo Berro, que tiene una historia... contada de una manera por tu pluma que a mí me tenía sorprendiendo. Lo recibí hace 2 días el libro, ya empecé a leerlo y me encantó. Pero un personaje más olvidado por la historia, ya lo va a hacer conocer. ¿Lo charlamos después de la pausa? Claro que sí. ¿Les parece? Claro que sí. Me encanta. Un poco vale la vida, es libro de oro. Maravilla. Perdón. Libro de oro. Se aplaude, ¿no?
Felicitaciones. Saca el libro, saca el libro de Diego Fischi y pasa el libro de oro. No, no, cuando todo pase el libro de oro. Cuando todo pase. El anterior. Cuando todo pase, es verdad. Este va a ser. Lo estoy pronosticando. Este va a ser. Usted sabe. Este va a ser. Ya están las librerías, ¿no? Sí, sí, ya. Segunda edición. Segunda edición. De él, a partir, fue desde el... Hace poquito. Dos semanas. Poco más de dos semanas salió la segunda edición a la semana. Tres semanas va a ser el libro de oro. Te lo digo así. A ver, yo cuando leo, veo el título y digo, qué poco vale la vida... Lo puedo asociar a los tiempos que corren, ¿no? En donde uno advierte cierto deterioro en los valores de la sociedad y la vida perdió valor, ¿no? Hoy por cualquier cosa capaz que lamentamos hechos de violencia que terminan con la vida de alguien o que la ponen en juego. Pero sin embargo, metiéndose en la historia, también descubrimos que en la mitad del siglo XIX, la vida tampoco... Valía muy poco. Valía menos. Valía muy poco. Sí, podemos decir que la vida tiene un valor, y vaya que sí tiene un valor que es sagrado. Era un tiempo muy violento, era un tiempo muy bárbaro, de barbarie. Uh-huh. Y de ahí viene el título más genérico, pero también hay dos personajes que hacen mención a esa situación por circunstancias que tienen que atravesar. Eso sí, eso lo tienen que leer en el libro. Pero el concepto es ese, ¿no? Era un país que surgía como Estado independiente, éramos la banda oriental, la Constitución del 30 nos dio la real independencia y el país estuvo acechado primero por la voracidad permanente del Imperio de Brasil, que pasaron hasta casi un siglo hasta que se resignó a que no... Que el puerto de Montevideo no les iba a pertenecer, y también Buenos Aires. Claro. ¿No? La histórica disputa de puertos y, por supuesto, las fuerzas políticas. El emperador de Brasil, Pedro I, luego Pedro II. Había terminado la Guerra Grande en 1851, se había firmado el tratado del 8 de octubre, donde en la letra se dijo ni vencidos ni vencedores, por más que... Los vencidos habían sido los blancos y las tropas. Y se le había otorgado formalmente a Brasil, entregado las misiones por las que tanto en su momento peleó Artigas y también luego reivindicó Rivera, y una cantidad de prebendas, y ellos seguían en la puerta de Montevideo tratando de apropiarse del puerto. Y así fue durante todo el tiempo y durante... Bueno, signó toda la vida política, por supuesto que de Berro también, ¿no? Eso, pero es un personaje olvidado. Vos también... Deliberadamente sí, olvidado, perdón que adjetive, sí, no, pero es así, bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo surge la investigación sobre este personaje? Surge porque yo había encontrado en otras investigaciones algún documento que me pareció interesante, lo guardé y ahí estaba... ese perfume que dice, bueno, por aquí creo que tenemos que andar porque hay cosas para descubrir. Pero además por un hecho absolutamente objetivo. El del otro personaje que se habla, que es contemporáneo y que muere en el mismo día y de la manera más atroz cualquiera de los dos, uh-huh, es Venancio Flores. Flores. Y sobre Venancio Flores... Hay 20.000 libros. Decenas. Decenas. Decenas de libros. Y sobre Berro hay dos que fueron publicados por descendientes directos de Berro. Y entonces digo, ¿cómo? ¿Otra vez la hemiplegia en la historia? Bueno, sí, otra vez. ¿La hemiplegia en la historia? Qué interesante. Sí, no, no es una frase mía. Pero ¿por qué adjetivaste así? Dijiste deliberadamente olvidado. Y porque son esos personajes incómodos o esos hechos incómodos de la... Para cierta gente incómoda, ¿no? De la historia política del Uruguay, que fue mejor... Dejémoslo ahí. Dejarlo. No se investigue hurguemos. Mucho. No investigamos. Y yo ya tuve experiencia en eso. Y bueno, este es otro personaje. Ahora, Diego, más allá de la... ¿Cuántos libros tenés? Porque te iba a decir de la cantidad de libros. 21 por ahí. 21 libros. Muchos tienen que ver con personajes de la historia. Sí. Casi todos, te diría, ¿no? O sea, más allá de tu poder de autoría y de escritor... Sos un investigador, sí, eso sin dudas, duda. Porque te tenés que meter de lleno e ir a lugares donde quizás no están en libros. Tenés que ir a los documentos, las fuentes. A los documentos las y fuentes. A las familias, ¿no? Sí. Y a los testimonios. Sí. ¿Alguna vez te dijeron de esto? No queremos hablar, no lo traigas a flote, no. Bueno, hay formas de decirlo, ¿no? Negándote
el acceso a algunos documentos. Esa es una manera. ¿Te ha pasado muchas veces? Muchas. No, pero me pasó con un libro que en su momento generó una polémica muy fuerte, un debate muy, muy agresivo, que fue Quetupé. Uh-huh. Los custodios del archivo del expresidente Valle Ordóñez no me permitieron el acceso al archivo. Y fue. Son esas cosas. Yo jamás grabo las entrevistas, ¿no? No, yo soy de la escuela y de la teoría que las grabaciones condicionan y condicionan mal. Salvo en esa entrevista que tuve, y estoy hablando de casi 30 años de carrera, y no es que es una modalidad nueva, salvo en esa entrevista que tuve porque me daba mala espina ya de entrada. Entonces, una grabación puede llegar a ser un documento judicial. Y hace muy poco tiempo, borrando, limpiando archivos de la computadora, me encontré con esa grabación. Y cuando la escucho, digo, yo cómo me pensaba, ¿no? ¿Cómo me mantuve tranquilo en esta entrevista, ¿no? Porque además de negarme el acceso a esos archivos, me decían cómo tenía que escribir el libro. Pero bueno, felizmente no es lo que prima, al contrario. Por eso te iba a decir, porque en realidad en otros países capaz que es diferente. En Uruguay, dentro de todo, vos notás que hay mucha más transparencia. Yo lo que noto es que hay una apertura, y creo que el hecho de haber escrito y publicado tantos libros también me da la posibilidad de que mucha gente me abra las puertas de cuando hay archivos. Credibilidad. Me gustaría conocer un poco y contarle a la gente, como decimos, personaje olvidado, Bernardo Berro, ¿no? Sí. Un campesino que lo meten a la política, un visionario también, porque en esa época ecologista. Con una esposa con un nombre bastante atípico, que significaba es emprendedora, ¿verdad? Como mujer emprendedora. Mujer emprendedora, pero Praxis, nombre. Me gustaría, empaparnos un poquito de la historia de Bernardo Berro. Bernardo Berro es el tercer hijo de Pedro Francisco Berro, un inmigrante vasco del Reino de Navarra. Ahí está toda la cuestión política, si Navarra es o no País Vasco, pero bueno, es un debate. Que llegó al país en 1790, más o menos, como venían los inmigrantes de aquella época, con la diferencia que era un hombre ilustrado, era un hombre culto, que le había hecho una carrera en comercio, como se decía. Comenzó trabajando de asistente en una fábrica de jabones en la Ciudad Vieja, y a poco tiempo terminó siendo el dueño de la fábrica, y luego se asocia con otro vasco, que es Raskin, Pedro Raskin, y bueno, empiezan a... Claro, era un país, era una colonia donde todo estaba para hacerse. Entonces, si alguien venía con preparación, con espíritu emprendedor, y bueno, y la dosis de suerte que todos precisamos en la vida, y las ganas de salir adelante, se prosperaba. Y ellos llegaron a formar no digo un imperio, pero sí un conglomerado de empresas que iban desde la parte naviera a la importación, el comercio y el cultivo de tierras. Hay una cosa muy linda, que es un poco el leitmotiv del libro. Don Pedro trae una bolsa de bellotas, que son el fruto de los robles. El roble es el símbolo del árbol, que simboliza mucho para los vascos. Bajo un roble en Guernica, o bajo varios robles en Guernica, en 1400 y poco, Fernando de Aragón juró, se comprometió a respetar los fueros del pueblo navarro, del pueblo vasco. Años después, su mujer, cuando ya se había unificado España, Isabel la Católica, hizo lo mismo. No en vano, son datos que dan para pensar, cuando Hitler bombardea Guernica, arrasa también con los robles. Ese árbol es libertad, es fortaleza, es la proyección de muchos ideales, simboliza eso. Que se dedicó Berro también. Entonces siembra el padre esos robles, el establecimiento se llama Los Robles, existe hoy con otra función, y Bernardo también toma bellotas de ese roble y planta. Por eso un sembrador en el vendaval. ¿Qué significaban esas bellotas o esos robles, esos ideales de justicia y de libertad? Que ellos trasladan del viejo mundo al nuevo mundo,
y por eso y a eso dedican su vida, ¿no? Pero vos lo describías, ¿no? Con una persona con principios, leales, firmes. Muy libre. Libre. Muy libre. Hoy se diría un outsider de la política, sí, ¿no? Sí, claro. Se lo denominaría así, pero. Tal cual. Pero a mí me llama la atención en realidad. Porque es tan frecuente y tan fácil apropiarse de ideas ajenas o pretender identificarse con ideas. Hablo del artiguismo, ¿no? Con el artiguismo se identifican todas las corrientes del Uruguay. Todas las corrientes políticas del Uruguay. En tiempos recientes, ¿no? En tiempos recientes, claro. En épocas aunque pasadas estén, lo rechazaban. Aunque estén en las antípodas, hoy en día es el artiguismo. ¿Por qué alguien con estas características no ha servido de bandera para algún tipo de...? Es curioso y ahí está lo del personaje incómodo. Claro, pero por eso. Pero... Porque Berro se enfrentó en su tiempo a sus pares de la política. Él nunca quiso ser político, pese a que llegó a ser el quinto presidente constitucional de la República. Sí. Él quería ser campesino. Él y su mujer querían dedicar su vida al cultivo de la tierra. Es un outsider, pero también es un visionario, gracias a su tío, el presbítero Damaso Antonio Larrañaga, porque es de él, quien lo forma, es su mentor, que no era un hombre de la academia, sino un hombre que tiene una cultura vastísima, gracias a su padrino, ¿no? Y de él también toma esa pasión y es por la defensa y el cuidado del medio ambiente. O sea que es una vigencia extraordinaria. Y es incómodo porque tiene ideas propias. Y en tiempos en que lo que predominaba era la revolución, primero la Ilustración Francesa, luego los ideales de la Revolución Francesa, que no es que no él compartiera los ideales de libertad y legalidad y igualdad, sino que él veía una... mucha cáscara en los seguidores o imitadores que había en todo el mundo, pero en el Río de la Plata. Y entonces ya eso de pique lo pone en la vereda enfrente. Él decía, rechazaba a Napoleón III, a quienes todos le tributaban pleitesía, le rendían pleitesía, y a su mono Simón Bolívar. Imagínense a Berro en el pasado reciente, con todo el fenómeno de Venezuela y el chavismo, ¿no? Sí. Llevémoslo a tiempos de ahora. Y no negaba su admiración por Washington y los padres fundadores de los Estados Unidos. Y decía, yo respeto y admiro muchísimo a los congresistas norteamericanos que trabajan y trabajan mucho en silencio. Entonces, él no era caudillo, que era lo que predominaba en la época. No era doctor o doctor. Entonces... entraba en conflicto y sin embargo era un hombre de unos principios, de una transparencia en su accionar y de ideales maravillosos, ¿no? De justicia social, lo que decíamos de la de solidaridad, fue un sembrador en tiempos de temporales y de tempestades, de principios, ideas, sentó las bases de un montón de cosas que luego con el tiempo fueron germinando en el Uruguay con otros hombres, con otras etapas de la vida republicana, ¿no? Fue, ante todo, además, una cosa muy importante que a veces perdemos la noción. En aquella época no había democracia. Era presidente constitucional porque era electo con las normas que establecía la Constitución. Pero la Constitución estaba muy lejos de establecer un régimen democrático. La democracia era una idea en la mesa o en los debates de los intelectuales más brillantes. Y Berro trató de bajar a tierra y hacer carne. Acercarlo a la gente. Claro, durante su gobierno, la idea, el concepto de democracia y de republicanismo, y por eso insiste tanto en las alcaldías, porque delegando a los alcaldes en las alcaldías y fortificando a las alcaldías, contrarrestaba el poder casi ilimitado de los caudillos y le daba o obligaba a la gente a participar. Entonces, generaba cercanía. Exactamente. Entonces, tenía muchas cosas, pisaba muchos callos. A mí me sorprende.
más allá de todos esos puntos que tocamos, son importantísimos, ¿no? La libertad, la cercanía con la gente. También, por ejemplo, algo que hoy está en el tapete, que es la ecología. En esa época, me imagino que no, que la ecología. Y él era un visionario que cuidaba que cuidaba todo eso. Allá es una manera horrible, ¿no? Muere el mismo día, en lo que la historia ha llamado el Día de los Cuchillos Largos, donde primero es asesinado Venancio Flores. Miren qué curioso, en el imaginario colectivo se ubica a Flores y a Berro como enemigos. Sí. Y no lo fueron. Y ahí también está, creo que uno de los pilares de lo que fue luego y lo que sigue siendo, afortunadamente, esa convivencia y esa tolerancia entre los políticos y los que piensan diferente en nuestro país, es decir, la clase política. Berro y Flores, a pesar de estar en las antípodas, se conocían, no digo que eran amigos, se conocían, pero mantenían diálogos frecuentes, se respetaban. Y quiere el destino, o la política, o vaya a saber quién, que sean asesinados el mismo día de una manera atroz, con diferencia de 3 horas y media. Muere primero Flores, por lo tanto le endilgan ese asesinato a Berro. Y Berro muere también. Flores murió acuchillado, 5 sicarios lo matan. ¿Mm? El libro revela quiénes fueron esos 5 sicarios. Al haber transcurrido 150 años, no se sabía con certeza quiénes eran los asesinos o quiénes fueron los asesinos de Flores. Y gracias a un documento, ese sí, encontrado en el Archivo General de la Nación, de un libro que no salió publicado, un manuscrito que no pudo publicar el prestigioso historiador colorado, Raúl Montero Bustamante, donde él detalla quiénes fueron esos 5 asesinos. Está entre ellos un hijo del cacique Charrúa Cepé, bajo las órdenes de un personaje muy oscuro y siniestro que fue el Goyo Geta, el general Suárez, militar colorado, que despreciado también en el propio Partido Colorado, ¿no? Por sectores importantes del Partido Colorado. Es apasionante, realmente. Pues, es apasionante, es una libro histórico, pero plasmado como novela, que hace que la lectura sea... Totalmente. Y hay una historia de amor también, ¿no? Historia de amor, hay una historia de amor, ¿no? Está bueno, a veces, digo, uno no dice el precio, o lo dice, no sé en tu caso si lo querés decir, pero es un excelente libro para regalar en Navidad, este viernes, ¿no? Porque es una novela, es un libro espectacular, que te habla de historia, entonces, y tiene un precio muy accesible para la calidad del libro que es.